describo a esta comunidad como una comunidad bastante sencilla, de gente muy trabajadora y por sobre todas las cosas muy solidaria. Papá, vamos a aprovechar coco cueve la oye. Bueno, la oye dedicada. Mamá, o vender chipá entre olla por amigón, entre misa. Tengo 6 areco la mitad. Es María Antonia la Ipajagüe. A él la Ipajagüe. La familia con de usted apetece ya. Pero a ese es un apetece tesoro. Y la verdad, como padre. Una sed de 7 meses, materno y bandil, una sed. Con muchos problemas. Una sed con pie, cadera lateral, paladar hendido, quítero de coña camel, oreco gastritis. A los 5 meses, primer la operación oreco la y pie voy. A los 9 meses, hay que operarla y ñacay. Un año nace y estoy la materno, hija, él nace hasta un año. La reserva mía que hay cojina, hay puro paiteza. Ya lo voy a comer, ahora lo gatapama, fija, yo llegué de uno y veces años. Bueno. A los 4 años, para él lo guatay, se viro, ahora en el boñuve, a operar la y cadera. Pe a los 6 años yo verá llegar de otro lado y cadera ahí. Por eso a ver la ore zona la Itacurubí el Rosario, ver la colonia Friela, a upe ver la oí la fundación, ver la primer que operar suela y cadera. Básicamente el programa Manos Extendidas es de unir manos que tienen alguna necesidad con otras manos que tienen la capacidad y la voluntad de dar para hacer los tratamientos que gente como por ejemplo María Antonia necesitaban. Conozco a su familia, son pequeños agricultores, tienen algunos animales, son gente esforzada, son gente muy humilde y muy buena. Estamos como padre Asa, fíjese. Quebranto. Pero ya le cogí responsabilidad, a pesar de hoy ya valoraje también. O sea, pues antes ni se acuerda, no huí la. No voy a hacer de ya, he visto mejor ahora en hasta de pegar, o cuando faltáis la humilla y la cuando faltáis ahora la por el colegio, ni a la escuela. Ahora eran las 6 a mis 20 y media, o me dieron más la gente, y nada, tapé, y uno llevó a los Costa Curey. Tengo a pensar, doctora Ocosio, a ojalá no oñe cumplirla a eje IVA. IVA también supera, o usted no puede hacer vida, ¿verdad? Desde el primer día en que ella llegó aquí, para nosotros María Antonia fue nuestra inspiración. Nuestra inspiración porque veíamos que ella necesitaba de nuestra ayuda. Veía los 7 años o que otorbaso era y clavo, cuera la moña que se mocoidea la y cadera. Ella tenía todas las ganas del mundo de jugar con sus compañeritos y se les dificultaba bastante. Hay bastante pero moía en forma de bastón. En la casa tuve yo y coña cambio porque otorba su vela y cuartos así se veía allí piorero. A causa o repetirla y segundo grado porque la dos o cuatro vela y escuela, pues así suela y cadera. La rehabilitación para María Antonia es el eje fundamental de su desarrollo físico y también personal. Ahí orero cenamos la botar la teletoma ya no me sube cacha Pepe. 8 kilómetros para ir a terminar. De las 11 de la noche guapo.
yupila micro beja upeja eo a los jore ha oya po fisioterapia oya po estimulación bien descanso ojo escuela pe cuando ya cuando está oña tende baite se doctora pediatra todo Engola ande orero hola teletombe qui o guido guatade ha ko angango como hay terei mil veces wingo vale el esfuerzo la oikoa ha upebo hoyengo con alegría con angao tranquilo yupin de apoyo ho Baja su bello en baile. Hoy le vemos a María Antonia compartiendo con sus compañeritos. Pues ya hoy está en Vierma, ya descubre fuerza.